Muchos son los programas de televisión y películas en las que ha participado la actriz de origen italiano y radicada en Brasil, Giulia Gamma, desde Asuntos Internos, Laberintos del Corazón o Aurora. Pero en esta ocasión no platicaremos de ninguno de sus papeles en la pantalla. Recientemente sorprendió a todos por su actitud ante un par de chicos desprotegidos. Llamó más la atención ahora que la Navidad está tan cerca. Todos los niños desean un regalo en esta época del año. Cuando Giulia salió del gimnasio al que acude en Leblon, Río de Janeiro, fue abordada por un pequeño de 11 años de edad y su hermano para ofrecerle unos caramelos que vendían como forma de ganarse la vida. Sorprendida, Giulia no solo aceptó de buena manera comprar los dulces al chico, sino que lo invitó junto a su hermano de 14 años de edad a comer algo. Al terminar sus alimentos, uno de los niños le preguntó a la actriz si podía comprarle una pelota. Ella aceptó encantada y sin dudarlo para luego invitarlos a dar un paseo por un centro comercial cercano, en donde no solo les compró la pelota, sino que también les regaló botines para jugar fútbol. Giulia comentó: "Me conmovió mucho su enfoque. Cuando vi que no tenía padre ni madre, les creí. No me gusta cuando los padres utilizan a los niños. Ellos, por alguna razón, me llamaron la atención. No pensé mucho. Hablaron de su madre e incluso dijeron que iban a la iglesia". En declaraciones posteriores, la actriz contó que los chicos son huérfanos y viven en un grupo de favelas en el norte de Río de Janeiro. Aun cuando uno de los programas de Giulia se encuentra al aire actualmente, ninguno de los hermanos la reconocieron. Lo que más emocionó y sorprendió a la actriz fue el enterarse que era la primera vez que los niños visitaban un centro comercial. De manera altruista y sin esperar nada a cambio, ella les dio uno de los mejores días de su vida. La actriz también comentó: "Cogimos el ascensor, les encantó la vista panorámica. Los chicos estaban de fiesta. Luego les pregunté si querían helado, pero dijeron que estaban satisfechos". Fue así que los tres salieron del centro comercial agarrados de las manos y con una sonrisa en la cara. Luego de despedirse de los chicos con un abrazo cariñoso, Giulia tomó un taxi y se alejó del lugar. Sin saberlo, había renovado en los niños la fe y la esperanza en los demás. Más personas como ella son lo que este mundo necesita, gente altruista, amable y desinteresada, dispuesta a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Construyamos entre todos un mundo mejor. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.